En su oración por los discípulos y también por nosotros, Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Esa es la razón por la que nos encontramos todos los días para leer, para meditar y aplicar el mensaje de la Escritura a nuestra vida. Necesitamos ser santificados, transformados, reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 28 del libro de Job. Pidamos la bendición de Dios. Señor, que estás en los cielos y que estás dispuesto a estar a nuestro lado, bendícenos al estudiar tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 28 del libro de Job es un poema con un tema: ¿dónde está la sabiduría? En la primera parte del capítulo se nos dice dónde no está la sabiduría. Hay minas de donde se saca la plata, hay crisoles donde se refina el oro, el hierro se extrae de la tierra, el cobre se separa de la escoria, el minero ha puesto fin a las tinieblas, hurga en los rincones más apartados, busca piedras en la más densa oscuridad, extrae su sustento de la tierra, cuyas entrañas se transforman como fuego, de sus rocas se obtienen zafiros, en el polvo se encuentra oro, no hay ave rapaz que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto, ninguna bestia salvaje ha puesto allí su pie, la mano del minero ataca el pedernal, abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todos sus tesoros, buscan de la fuente de los ríos y traen a la luz cosas ocultas. Estas piedras preciosas, estos metales valiosos, son el resultado de una búsqueda profunda, de un trabajo serio, arduo, dedicado, sacrificado. Y usted puede encontrar oro, encontrar plata, encontrar cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no encontrar la sabiduría. Dice el versículo 12. Y entonces, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale. Aparentemente no se encuentra en este mundo. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con ónice, ni zafiros, ni oro, ni cristal, ni se cambia por áureas joyas. Versículo 18. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. El topacio de Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. Entonces, si la sabiduría vale mucho más que todo el oro y que todos los metales preciosos, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo la compro? Versículo 20. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Versículo 21. Se esconde de los ojos de toda criatura. Hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Dios sabe dónde habita la sabiduría. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento, cuando determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para la lluvia, cuando establecía las rutas para las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó, y dijo a los mortales:
versículo 28. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Tanto esfuerzo que hacen algunos por piedras preciosas, por metales valiosos, tanto esfuerzo y sacrificio que hacen algunos para ganarse el pan a través de esa sacrificada entrega. ¿Cuánto esfuerzo y cuánta codicia a través de la cual muchos pretenden llenarse sus bolsillos con esos metales? ¿Para qué? ¿Por qué no buscar con la misma intensidad, con el mismo esfuerzo, con las mismas ganas, con el mismo riesgo de vida como arriesga un minero para obtener un metal, una piedra que después se va a transformar en dinero para mantener a su familia? ¿Por qué no aplicar la misma gana, el mismo esfuerzo, el mismo riesgo de vida para buscar la sabiduría? ¿Pero y qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es el estudio del conocimiento. No, la sabiduría es más que eso. La sabiduría es el uso apropiado, adecuado de lo bueno. Sabio es el que elige lo bueno y lo practica. Ese es sabio. Por eso este capítulo termina resumiendo: temer a Dios, o sea, respetar a Dios, aceptar la voluntad de Dios, dejarse guiar por la voluntad de Dios, someterse a su soberanía, a su palabra. Eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Amigos, ¿en qué mayoritariamente invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde están concentrados la mayor parte de nuestros esfuerzos? ¿Cuál es la motivación de nuestras actividades? ¿Qué buscamos? ¿Oro, plata, cobre, hierro, piedras preciosas? ¿Qué buscamos? ¿No le parece que sería mejor buscar la sabiduría? Es decir, el conocimiento de Dios y de su palabra. Es decir, conocer no solo para conocer, sino para aplicar el conocimiento, porque ese es sabio. Sabio no es solo aquel que conoce lo bueno, sino que lo practica y lo aplica. Por eso Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica sobre una roca, y vienen vientos y nada puede contra aquella casa. Pero el que escucha y no hace, le compararé a un hombre insensato que edifica sobre la arena, y entonces en los vientos, en la tormenta, vienen con ímpetu contra aquella casa y queda derribada. ¿Dónde estamos edificando? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Qué es lo que pretendemos para la vida? ¿Bienes, cosas o sabiduría? ¿Qué hacemos del conocimiento que adquirimos? Y él dijo a los mortales: respetad al Señor, eso es sabiduría. Apártense del mal, eso es discernimiento. En los momentos que siguen, tendremos la oportunidad de orar en forma personal a Dios. Dígale a Dios en este momento lo que usted necesita.
Señor, te damos gracias porque entendemos dónde encontrar sabiduría. En tu persona, en tu carácter, en tus dichos, en tu palabra. Ayúdanos no solo para adquirir el conocimiento que nos hace sabios, sino a practicar el conocimiento que adquirimos derivado de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, si ustedes quieren conocer más de esta voluntad revelada de Dios a través de su palabra, entre en contacto con nosotros. Estamos a disposición para hacerles llegar el material que supla su necesidad. Mientras tanto, me despido hasta mañana, si Dios quiere, cuando volvamos a encontrarnos para ser reavivados por su palabra.